Mi nombre es Aníbal Polo. Milagros Isabel Caballero Contreras. Es innegable el apoyo que está haciendo la Administración Departamental en cabeza del doctor Alejandro León Muscus para tratar de cerrar la brecha digital entre algunos establecimientos más avanzados del departamento con los que menos se encuentran beneficiados para esto. El impacto que sí ha dado en la institución es muy importante, ya que en esto se han implementado nuevas formas de estudio, de comprender e interpretar las diferentes actividades pedagógicas que se dan aquí. He visto las caras de alegría, de emoción, o sea, al ver cómo estamos progresando de una manera tan buena ya, y cómo nos estamos actualizando y cómo se están actualizando esas personas que no creían tener esa posibilidad. A finales de 2012 contábamos con tan solo unos 60 equipos fijos y el día de hoy podemos contar con 180 portátiles que benefician los procesos pedagógicos y didácticos de los 3.700 estudiantes que maneja la institución. En el caso mío y de mis compañeros, el aporte que nos han dado es muy excelente porque en ella tenemos nuevas aplicaciones, nuevas actividades de comprendimiento, de competencia, y en ella se basa más lo que es lo práctico y lo que se da para la vida. Nos están actualizando de una manera muy buena. Aquí en la Institución Educativa Marciliano Polo existe un aula para sordos y el colegio les ha abierto las puertas para que ellos se formen, para que ellos tengan un proyecto de vida distinto. Crecen como personas y queremos que ellos tengan una vida tan normal como nosotros los oyentes. O sea, hay que darle la gracia a nuestro gobernador que cada vez está cerrando más la brecha tecnológica en conectividad para con las instituciones de todo el departamento de Córdoba. Que muchas gracias. Las miles y miles de gracias por estos nuevos complementos que nos han dado aquí en esta institución.